Damos la bienvenida al señor Rafael Correa Delgado, presidente de la República del Ecuador y presidente pro tempore de la CELAC. Señor Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental del Uruguay y presidente pro tempore de la UNASUR. Señor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. Señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores ministros de Relaciones Exteriores de las delegaciones presentes. Señoras y señores de las delegaciones presentes, señoras y señores representantes de los medios de comunicación internacionales y de Ecuador, ciudadanas y ciudadanos, damos paso, por favor, presidente Vázquez, usted tiene la palabra. Bien. Buenas noches para todos ustedes. En nombre de mis colegas, compañeros, amigos aquí presentes, países que integramos la UNASUR, quiero expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría. Nos vamos reconfortados del trabajo y de la reunión que mantuvimos en la tarde de hoy y que ha logrado metas y objetivos muy importantes, no solo para nuestros hermanos colombianos y nuestros hermanos venezolanos, sino para todo el pueblo latinoamericano. Al dar esta noticia en nombre de mis compañeros, también menciono que el señor presidente de Ecuador dará lectura a una nota que se ha acordado entre todos nosotros. Presidente Correa, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Un abrazo de patria grande, muy especialmente a nuestro hermano pueblo de Colombia, a Venezuela, a Uruguay. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos a mis colegas de Sudamérica, presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Tabaré Vázquez, de la Presidenta de la República Oriental del Uruguay y Presidente pro tempore de la Unión de Naciones del Sur, y Juan Manuel Santos, Presidente de nuestra querida Colombia. Primero quisiera expresar mi gratitud porque Juan Manuel y Nicolás, superando cualquier legítima aspiración, condicionamientos que habían propuesto para una reunión bilateral, ante la invitación de UNASUR por medio de su presidente pro tempore, Tabaré Vázquez, y la invitación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, CELAC, por medio de su presidencia pro tempore de Ecuador, accedieron casi inmediatamente a reunirse aquí en Quito. Muchas gracias. Y esto consolida esa unión latinoamericana, una gran familia, donde pueden surgir diferencias, pero el cariño, el afecto, esa historia común y ese destino común, esa voluntad de integración, esa voluntad de paz, permiten que se supere cualquier dificultad, cualquier desavenencia. Voy a leer la declaración conjunta, consensuada entre el presidente Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Nosotros solo hemos sido simples facilitadores e insisto, nos hemos sentido honrados, la patria entera, Ecuador entero, de recibir a nuestros dilectos amigos de la patria grande. Dice así la declaración conjunta. Los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, llevaron a cabo una importante reunión en Quito con la facilitación del presidente Rafael Correa, presidente pro tempore de la CELAC, y del presidente Tabaré Vázquez, presidente pro tempore de UNASUR, para un diálogo constructivo que permita superar las dificultades de la relación bilateral. Los jefes de Estado reconocieron la importancia fundamental que tienen los mecanismos regionales de unidad como la UNASUR y la CELAC. Los jefes de Estado de Colombia y Venezuela reafirmaron los lazos históricos, la vecindad geográfica y un origen común. Reconocen igualmente la importancia de ratificar el derecho de cada país a desarrollar su propio modelo político, jurídico, económico y social, así como organizarse en la forma que más le convenga, sin injerencias externas.
Ambos jefes de Estado se comprometen a construir un acuerdo que solucione los problemas de la frontera común, orientado a la fraterna convivencia, la buena vecindad, el mutuo respeto y el desarrollo económico y social. Coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el diálogo bilateral entre ambos países para garantizar el cumplimiento de estos propósitos en el marco del respeto al derecho internacional. Al término de la reunión, los presidentes de Colombia y Venezuela acordaron: 1. El retorno inmediato de los respectivos embajadores. 2. Realizar una investigación de la situación de la frontera. 3. Reunir a los equipos de ministros inmediatamente para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera, reunión que continuará el miércoles 23 en la ciudad de Caracas. 4. La progresiva normalización de la frontera. 5. La coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. 6. Hacer un llamado al espíritu de hermandad y la unidad, propiciando un clima de mutuo respeto y convivencia. 7. Continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay. Quisiera finalizar agradeciendo nuevamente a Juan Manuel, a Nicolás, por haber accedido a nuestra invitación, a la de Tabaret y mía, por honrarnos con su presencia. Y en lo personal, ¿no?, decirles que me sentí muy emocionado cuando llegaban a Carondelet nuestros colegas de la Patria Grande y veía la misma tricolor de Venezuela, de Colombia y de Ecuador en la Plaza Grande. Y me recordaba la Gran Colombia, ese sueño de Bolívar, el sueño de la Patria Grande, la integración, respaldado esta vez por la celeste y blanco, con ese sol radiante de la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias, queridos colegas, por haber venido. Muchas gracias a todas y a todos. Y un abrazo a toda nuestra América Latina. Muchas gracias, presidente Correa. Por favor, presidente Maduro, tiene la palabra. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer especialmente al presidente Rafael Correa, al pueblo de Ecuador, todo su gobierno, al compañero presidente Tabaré Vázquez, a su gobierno, a nuestros hermanos del Uruguay, a la CELAC y a UNASUR por haber logrado con gestiones hechas con autenticidad y transparencia que el presidente Juan Manuel Santos y mi persona nos encontráramos. Tuviéramos esta extraordinaria oportunidad de, con franqueza, sinceridad, con la verdad de cada quien, echar las bases de un nuevo inicio, pudiéramos decir. Reinicio también pudiera decirse, de relaciones como deben ser, basadas en la cooperación, el respeto y el enfrentamiento común de los problemas que tenemos entre ambas repúblicas. Ha sido una reunión muy franca, muy clara, pero también pudiéramos decir, ha sido una reunión en medio de un clima, sin lugar a dudas, de hermandad. Así lo siento y así lo creo. ¿Quién triunfó hoy? Triunfó la sensatez, el diálogo y lo que debe triunfar siempre: la paz. La paz entre nuestros países, entre nuestros pueblos. La declaración es muy clara, valga la expresión, la declaración es clara. Allí está en cada párrafo exactamente lo que hemos hecho. De manera maravillosa, nuestras cancillerías han logrado el lenguaje apropiado para expresar con equilibrio lo que hemos hecho.
Hoy cuando llegamos, bueno, no era fácil, visualizábamos una reunión compleja, difícil. No ha estado exenta de complejidades y dificultades la reunión por los temas delicados y sensibles, pero hemos demostrado que con voluntad política sí se puede. Presidente Correa nos recuerda a nuestro tricolor. Y hoy fuimos, lo primero que hicimos al llegar a nuestra delegación fue ir a rendirle homenaje a Antonio José de Sucre, gran mariscal de América. Sus restos están acá en la Catedral de Quito. Hay mucha gente que no sabe que el gran mariscal de Ayacucho fue descubierto en un convento por el general Eloy Alfaro y sus restos están aquí al frente nuestro. Y colocaron una ofrenda floral muy hermosa, donde era un solo mapa, amarillo, azul y rojo, toda esta gran inmensidad de lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador. Y eso nos toca a nosotros en el corazón. Sobre todo cuando hay dificultades, hay que ir a beber en las aguas originales y puras del manantial de los fundadores de la patria, Bolívar, Sucre, Nariño, Girardot, Ricaurte. Allí, beber en esas aguas originales que son capaces de purificarlo todo. Yo le digo a nuestro pueblo desde aquí que nos está viendo, no hay cabida para el odio, para la intolerancia ni para el revanchismo. La única cabida que hay es para el diálogo, para la hermandad y para la superación de los problemas que tenemos. Y solo con la cooperación de ambos gobiernos y ambos países lo superaremos. Gracias, presidente Santos, por el diálogo que hemos tenido y espero que con el cronograma que hemos aprobado podamos ir atendiendo todos los problemas uno por uno, con el acompañamiento de Ecuador, de Uruguay, y podamos ir despejando todos los asuntos que están por despejar, para beneficio de quién, de nuestro pueblo, en las fronteras y más allá de las fronteras, y creo para beneficio de toda la región suramericana, que tiene que ser una región de diálogo, de paz, de convivencia, de hermandad, de coexistencia. Gracias, presidente Santos, gracias, presidente Correa, gracias, querido presidente Tabaré. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente Maduro. Ahora la intervención del presidente Santos, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero también agradecerle de todo corazón al presidente Correa, presidente Tabaré Vázquez, por su disposición desde el primer momento para facilitar este diálogo, para facilitar esta reunión. Esta reunión comenzó haciendo explícita unas diferencias que tenemos el presidente Maduro y este servidor. Recordaba cómo el 10 de agosto del año 2010, 3 días después de mi posesión, nos reunimos con el presidente Chávez, el entonces canciller Maduro, la canciller María Ángela Holguín y el suscrito. Y dijimos con el presidente Chávez, tenemos unas profundas diferencias, tenemos dos modelos de país, de desarrollo, modelos muy diferentes, pero podemos comenzar a respetarnos nuestras diferencias y dentro de ese respeto por las diferencias podemos trabajar sobre objetivos comunes que convengan a nuestros dos pueblos, al pueblo venezolano y al pueblo colombiano. Y así fue. Comenzamos a trabajar en muchos frentes que nos unían. Uno de ellos, y así se lo expresé al presidente Maduro, fue la paz. Y tengo que agradecerle, reiterar nuestros agradecimientos hoy, que es el Día de la Paz, a Venezuela por el papel que ha jugado en la paz de Colombia. Dentro de esas diferencias, llevamos las relaciones en buena forma y se presentaron los incidentes que todo el mundo conoce.
incidentes que no han debido presentarse, pero que pusimos cada uno nuestra visión, nuestra verdad. Le expresé con toda sinceridad al presidente Maduro que nosotros respetábamos todo lo que hacía Venezuela, si quería cerrar la frontera, si quería deportar a los colombianos que no tuvieran sus papeles en regla, está en todo su derecho. Lo único que le pedíamos era que respetara los derechos de estos colombianos, el debido proceso. Quedamos en que se iba a investigar qué había pasado, también algunos incidentes en la frontera de violación del espacio aéreo. El presidente Maduro quedó también comprometido para investigar esos hechos y acordamos restablecer ese camino que ha sido fructífero para los dos países, establecer las instancias que existen en los diferentes temas, temas que nos deben unir para trabajar conjuntamente. Yo entiendo perfectamente la preocupación del gobierno de Venezuela con las bandas criminales, con las mafias que están incrustadas en la frontera, que aprovechan de las diferencias para cometer sus delitos y sus crímenes. Nosotros estamos también interesados en combatir esas mafias y la mejor forma es hacerlo juntos. Así somos más efectivos, como lo hemos hecho con tanta eficacia con Ecuador. También el tema del narcotráfico es un tema que nos obliga a trabajar juntos y por eso también establecimos un cronograma para poder afrontar ese flagelo con más efectividad. El tema del contrabando de combustibles se va a discutir en los grupos de trabajo que se establecieron con fechas concretas y donde Ecuador y Uruguay nos van a acompañar para que podamos, el presidente Maduro y yo, hacerle un seguimiento al progreso de estos grupos y obtener verdaderos resultados. O sea que aquí primó, como dice el presidente Maduro, la sensatez. Esta fue una discusión, un diálogo sereno, respetuoso y productivo. Y me complace muchísimo poder restablecer este diálogo con Venezuela, porque como lo hemos dicho tantas veces, cuando dos mandatarios tienen diferencias, quienes sufren son los pueblos. Y por eso estoy muy comprometido con que estos grupos de trabajo tengan resultados concretos. Nos une esa lucha contra las bandas criminales, contra el contrabando, contra el narcotráfico, contra la ilegalidad. Y nos une también el propósito común de llevar bienestar a los habitantes de la frontera de ambos lados. Y trabajando juntos, respetando nuestras diferencias, creo que lo podemos lograr. Somos países hermanos. Por parte de Colombia no hay sino por Venezuela cariño, admiración, respeto, y en ese orden de ideas pues creo que vamos a poder seguir trabajando. Nuevamente, presidente Correa, muchas gracias por su disposición. Presidente Vázquez, le agradezco de veras su magnífica colaboración para que esto se haya podido presentar, y vamos entonces a seguir trabajando juntos los cuatro por el bienestar de nuestros dos países. Muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones de los señores presidentes. Con esto damos por concluido las declaraciones de prensa. Gracias a todos los presentes. Por favor, una foto. Una foto, por favor. ¿Con barriga o sin barriga? Sentados, por favor, gracias. Si ya tuvieron tiempo para tomarlo, bueno, démoslo todo la mano. Bueno.